Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta solemnidad tan importante. La fiesta de la Divina Misericordia. Y recordamos, al celebrarla, no solamente a la religiosa que recibió la aparición del Señor, las revelaciones que Él le dio, Santa Faustina Kowalska, sino también a San Juan Pablo II, porque murió la víspera de la Divina Misericordia, ya fiesta litúrgica, un sábado por la tarde, se ha cumplido hace unos días el 19 aniversario de su muerte. En esta parroquia tenemos la bendición inmensa de contar con una reliquia de primer grado de él, porque es un cabello suyo, está aquí expuesta eh, es siempre para la veneración. Hay dos cosas que, que quiero decir hoy, meditando sobre esta lo que significa la Divina Misericordia. La primera de ellas que vivimos en un tiempo en el cual el Señor misericordioso está sin trabajo. Porque para pedir misericordia hace falta tener conciencia de que se necesita la misericordia. Es decir, para pedir misericordia hay que tener conciencia de que uno es un pecador, de que uno ha pecado. Si no tienes conciencia de que has obrado mal, no pides misericordia. E incluso si alguien te dijera, te perdono, y no tienes conciencia de que has ofendido a esa persona, te sienta muy mal y te ofende que te digan te perdono. Cuando dice, ¿pero de qué me vas a perdonar? Si no he hecho nada malo o no te he hecho nada malo a ti. Y esto es realmente grave. Y es grave porque las cosas son lo que son y no lo que a nosotros nos parece o nos conviene que sean. El gran Santo Tomás de Aquino, bebiendo en las fuentes de aquel filósofo eh, griego Aristóteles, decía, la verdad es la coincidencia entre lo que yo pienso y la realidad. La verdad no es lo que yo pienso. Esa sería mi verdad. La verdad es cuando lo que yo pienso coincide con la realidad. Es decir, la verdad está fuera de ti. No está dentro de ti. No eres tú el que estableces qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno y qué es malo. La verdad está fuera de ti. Y lo que tienes que hacer es averiguar en qué consiste esa verdad, adaptando tu pensamiento a la realidad, de tal forma que tú puedas decir esto es así y es verdadero porque coincide con la realidad. Lo hemos cambiado absolutamente. Una humildad. No da para entrar en muchas disquisiciones filosóficas, pero de ver, os aseguro que merece la pena verlo con calma, porque este es el problema de nuestra época, el relativismo. Es el pecado de Daniela decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. La soberbia, el triunfo del demonio, porque el hombre no ha pegado un mordisco a aquel fruto prohibido, se ha comido todos los frutos del manzano. No ha dejado ni uno. Decidimos por nosotros mismos, en función de nuestros intereses, qué es bueno y qué es malo. Y por supuesto, bien trabajaditos por una publicidad permanente que nos ha conducido a ser unos esclavos. Y no precisamente de Dios o de la verdad, sino unos esclavos del sexo, unos esclavos del consumismo. Así que lo primero que tenemos que decir... Es que hay que empezar por ser honestos y no dejarse manipular o no querer ser manipulados y aceptar las cosas como son. Y es la ley natural que Dios puso en el corazón del hombre cuando nos creó y es la revelación que desde Abraham y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo nos dice qué es bueno y qué es malo. No soy quien para decidir qué es bueno y qué es malo. Dios lo ha establecido y lo ha establecido no de forma caprichosa, sino por mi bien. Y por supuesto por el bien del prójimo, no solo por tu bien. Tengo que adaptar mi pensamiento a la realidad y no la realidad a mi pensamiento. La verdad está fuera de mí y soy yo el que me interesa conocer en qué consiste esa verdad. Solo cuando la conozco... Es cuando puedo pedir humildemente perdón. Señor, yo sé que esto es malo y lo he hecho. Perdóname, Señor. Pero si me engaño o me dejo engañar o busco que me engañen, no voy a pedir perdón porque me he convencido de que eso no es malo y si no pido perdón, ¿cómo voy a recibir el perdón? La divina misericordia está sin trabajo. Pero es evidente el problema. El hecho de que yo diga que una cosa es buena siendo mala no cambia la realidad. Yo puedo decir, porque una publicidad machacona e insistente me ha convencido de que fumar es estupendo, y puedo decir que fumar es estupendo. Pero mis pulmones no entienden de la publicidad machacona y el cáncer de pulmón que voy a coger. Ese cáncer me va a conducir a la muerte. Aunque yo diga, pero ¿cómo puede ser? Si me han dicho que cuanto más fume más sano estoy, pues te lo habrán dicho y te lo habrás creído, pero ese tabaco te está matando. Y es un ejemplo banal, pero creo que es suficientemente claro para que nos entendamos. Hay que pedir misericordia al Dios de la Misericordia, pero para eso hay que saber distinguir el bien del mal. ¿Y cómo vamos a saber distinguir el bien del mal si nadie nos lo dice? Si nos engañan? ¿O si buscamos que alguien nos engañe? ¿Cuántos, más antes que ahora, porque ahora ya ni eso, cuántos van buscando un sacerdote o un obispo que les diga lo que les conviene escuchar? Recuerdo... Un amigo muy querido, franciscano de María, que se encuentra todavía en una situación que no le permite comulgar y que su ex esposa, amiga de un obispo, llegó un día y le dijo, he estado con este obispo y me ha dicho que sí, que puedo comulgar, que Dios es muy bueno, que no pasa nada. La ex esposa, por supuesto, con otra pareja. Que no pasa nada, claro, y me ha dado la comunión. Este amigo mío no comulga porque sabe, pero se lo ha dicho un obispo y ella le dijo, ¿vas a saber tú más que el obispo? ¿O el padre Santiago va a saber más que el obispo? No es que yo sepa más que el obispo. Es que nuestro Señor Jesucristo dijo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo sabe más que el obispo. Claro, algunos en cambio van buscando el obispo o el cura que les dice lo que quieren escuchar para hacer el mal sin tener un problema de conciencia. Dios es misericordia, pero no puede perdonarnos si no pedimos perdón. Y no podemos pedir perdón mientras no nos enseñan a distinguir el bien del mal. Y no nos lo van a enseñar si no acudimos a buscar a aquellos que nos lo pueden enseñar sin engañarnos. Primer tema. Segundo, nuestra religión, nuestra maravillosa religión, tiene un punto débil, un punto frágil. Nosotros somos la religión del amor misericordioso de Dios, del amor de Dios. Dios es amor. ¿Cuál es el punto frágil de esta espléndida, verdadera afirmación? El punto frágil es en muchos casos la realidad. Dios es amor. ¿Por qué la guerra en Ucrania? ¿Por qué la guerra en Tierra Santa? Dios es amor. ¿Por qué muere esa mamá jovencita que deja a los niños pequeños? Dios es amor. ¿Por qué esa persona está sin trabajo? Dios es amor. Si Dios es amor, ¿por qué permite que en Nicaragua estén pasando las cosas que están sucediendo, o en Cuba, o en Venezuela? También es verdad que no todas las mamás jovencitas mueren de cáncer, y no en todos los países de la Tierra hay una guerra cruel, y no todo el mundo está sin trabajo, y no todo el mundo es una dictadura, aunque... En algunos casos, como en España, parece que se lleva ese camino. Pero en todo caso, nos interpela esta realidad. Recuerdo cuando era un adolescente haber leído aquel escritor francés Albert Camus, el libro La peste, donde describe una peste en una ciudad del norte de África y se plantea el porqué. Pero el primero que se lo planteo es nuestro Señor Jesucristo. En el huerto, lo hemos meditado recientemente en Semana Santa, en el huerto suplica. Es la única vez que llama a Dios papá, papaito. Ese término que el evangelista recoge literalmente en el idioma en que fue pronunciado es abba. No hay en todo el Evangelio, en los cuatro Evangelios, ningún otro momento en que Jesús se dirija al Padre llamándole papá. Está suplicando, tiene miedo. Del puro miedo está sudando sangre. Papá, por favor, papá, si es posible que pase de mí este cáliz. Y añade, pero que se haga tu voluntad. Vienen los soldados, le cogen preso, le juzgan. Le llevan a Pilato, le torturan, le crucifican, y allí crucificado, repito, lo acabamos de meditar, las siete palabras de Cristo en la cruz del Viernes Santo. Allí crucificado va a utilizar una vieja frase en el idioma, una traducción, una escritura en uno de los evangelios, está en arameo y la otra está en hebreo. Una vieja frase que estaba ya en la Biblia y él la hace suya. Eloí eloí la ma La otra versión es Eli Eli. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El evangelista, los evangelistas, ponen la frase literal en el idioma en que fue pronunciada, y, como lo que nos ha llegado, la primera versión que nos llega, es la versión en griego, ponen la traducción para que aquellos que no sabrían hebreo o arameo entiendan pero mantiene la originalidad de la frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la frase de tantos nicaragüenses, cubanos, venezolanos, de tantos que están sufriendo en su carne, en su alma. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es nuestro punto frágil. Si Dios es amor, ¿por qué sufre el inocente? Nuestro punto frágil. Y hay que reconocerlo. Pero también hay que decir otra cosa. Porque muchas veces, yo mismo en ocasiones, hablamos de que después de esta frase no hubo una respuesta. El padre no contestó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hubo silencio. Y es fácil interpretarlo como que delante del sufrimiento hay un silencio de Dios. Recuerdo haber escrito hace años un libro que se titulaba así El silencio de Dios. Después me he dado cuenta de que era, de que era incorrecto esto. No es verdad que hubo un silencio de Dios. Podemos decir que hubo un silencio del Padre, pero no un silencio de Dios. Porque la última palabra de Cristo en la cruz fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Cristo es Dios. El Dios que pregunta al Dios que escucha es el Dios que da la respuesta. Dios nuestro Señor Jesucristo hace la pregunta, nuestra pregunta. Dios nuestro Señor Jesucristo da la respuesta. ¿A quién? ¿A quién le da la respuesta? A la Virgen María, a San Juan, a la Magdalena que estaban allí, a nosotros después de dos mil años. ¿Y en qué consiste la respuesta? Cristo entra en el mundo, Dios se hace hombre, porque una mujer, la siempre Virgen María, la Inmaculada, dice, me fío. Aquí está la esclava del Señor. Dios sale del mundo pronunciando la misma palabra. Me fío. No es el hombre Jesús el que dice me fío. Es el Dios y hombre Jesús el que dice me fío. Así que ya está bien de hablar del silencio de Dios porque ese silencio de Dios no existe. Podemos decir el silencio del Padre, pero el que hace la pregunta es Dios y el que da la respuesta es Dios. Tenemos que tener esto en cuenta, porque si no, ese punto frágil de nuestra fe se agiganta de tal modo que entramos en una crisis de fe. Y a cualquier cosa, y a veces insignificante que nos pasa, ya estamos con las dichosas crisis de fe. Y a veces no son cosas insignificantes, sino cosas graves. Escucha al Dios crucificado, escúchale que después de haber dicho por qué, te da la respuesta, fíate. ¿Por qué hay que recordar esto hoy, día de la divina misericordia? Porque esto es la divina misericordia. No solamente es decirte, Dios te perdona. ¿Qué le decimos cuando proclamamos divina misericordia? Confío en ti. Es tan extraordinario el hecho de que nuestro Señor se haya aparecido poquísimas veces en dos mil años después de aquellas apariciones de la resurrección. Es tan extraordinario que cada vez que se ha aparecido ha sido solo para esto, para volver a repetir lo que Él dice cuando está muriendo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Eso le dice a Santa Margarita María de la Coca. Díselo, les amo. Que se fíen, que se fíen, les amo. Esto le dice Santa Faustina. Díselo, les amo. Divina misericordia, en ti confío. Porque esta es nuestra salvación. ¿Qué sucede cuando, porque no eres capaz de fiarte, te alejas? ¿Resucita a tu hijo muerto? Te llaman para darte un trabajo. El dictador Ortega en Nicaragua se va al exilio y vuelve allí la democracia. O el dictador Maduro en Venezuela. O liberan a los rehenes en Israel. O Putin y Zelensky firman una paz honrosa. No, no. Si te alejas de Dios. Porque has perdido la confianza. Estás solo. Estás solo con el mismo problema. Pero con el añadido de que ahora estás solo con el problema. Y eso es lo que te rompe. Por eso el Señor nos dice, fíate. Fíate por tu bien. Fíate. No nos da ni Cristo en la cruz, ni el Padre interpelado, no nos da una explicación que satisface nuestro intelecto. Nos da la frase que expresa lo que tiene que haber en nuestro corazón. Yo confío en ti. Más aún, he pasado una buena parte de mi vida, esto ha sido decisivo en, en mi espiritualidad desde que era, yo creo que un, un adolescente. He pasado una buena parte de mi vida pensando que era un acto de amor a Dios, que mi confianza en los momentos de oscuridad era un acto de amor, incluso un acto de agradecimiento a Dios. Hoy lo veo de otra manera. Tengo el deber, no solamente el deber de agradecer, sino el deber de fiarme de Dios. Es un acto de justicia. Es un acto de justicia agradecer y es un acto de justicia fiarme de Dios. No hace mucho rezando, el Señor me pegaba un par de tortas que con mucha frecuencia me da y me decía, "Ya está bien, ¿no? Ya está bien." ¿Qué tengo que hacer para que te fíes de mí? A ver, ¿qué tengo que hacer? He muerto en la cruz, mírame, ¿qué tengo que hacer aparte de tantas cosas como ha hecho por mí en la vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te fías de este, del otro, del otro, del otro y de mí? ¿Y de mí? ¿Es que no me he ganado la confianza? ¿Es que no tengo derecho a que te fíes de mí? ¿Es que no tienes la obligación y el deber de fiarte de mí? Tenemos que dejar de ser la iglesia de las dudas. ¿Cuántas veces San Juan Pablo II insistía en esto? El pueblo está sufriendo. Dadles certezas. Que dudas ya tienen bastantes ellos. Tenemos que dejar de ser el pueblo de las dudas. ¿Dónde está escondido Dios? No lo sé, ni me importa. Es que no me importa. Señor, yo me fío de ti. Tienes derecho a que me fíe de ti. Es mi deber fiarme de ti. Y hemos terminado con esta historia. Señor, yo me fío de ti. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y le pido al Señor que cuando lleguen las situaciones de verdad duras, sea capaz de seguir diciendo esto. Divina misericordia, en ti confío. Que así sea.